Señores, eh, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Vamos a ver cómo está la gente participando a esta hora. Si sale de casa puede seguir en sintonía con nosotros, como saben. Miren ustedes ahí. Toda la gente, díganme desde dónde están mirando para poder. Hola, muy buenos días. Ángel Cabrera, buenos días. Está en Nueva York. Felicidades a usted. Gracias por estar aquí. Eh, Xiomara eh, Dominici dice, bueno, ay. Xiomara Dominici está diciendo, mi suegra murió esta madrugada de COVID. Eh, dice que le da mucha pena ver gente indolente. Lo lamento mucho, Xiomara. Cuéntame de, ¿dónde, dónde murió tu suegra, eh, si es aquí en Santo Domingo, en qué parte estaba eh, y si estaba ingresada, por favor. Eh, bueno, eh, Guillermo Santos, bueno, dice, una familia que tuvo que pagar eh, por pruebas. Eh, aquí hay mucha gente que está hablando, Nicolás. Bueno, está hablando de las pruebas desde Baní, desde Baní Hansel. Yo sé que la gente de Baní hoy está, porque lo que pasaba con las pruebas en Baní es que llegaban las pruebas de, del, del Estado para ponérsela a la gente, ¿verdad? Entonces ya la ponían a viajeros y se armó un negocio. Entonces yo sé que hay mucha gente en Baní, en Baní. me han escrito muchos de la provincia de Peravia, después que he hablado de esto, que desde ayer en mi programa también lo refería, pero. Y compartí esta investigación, muchos aspectos de ella con, con Uchi Lora. Dice José de la Rosa Edith, muy buenos días. Eh, bueno, sí, sentimos mucho el fallecimiento de esta señora que nos está diciendo. La gente entra aquí y comparte. Desde Valverde Mao, muy buenos días. Eh, mucha gente en Estados Unidos. Gracias a todos. Desde Suiza. Oh, hola. Rafael Frías. ¿Cómo está Suiza? Rafael, Manuel Castillo desde Punta Cana. Hola, muy buenos días Manuel. Eh, desde La Vega también, mucha gente desde La Vega, eh, dice Santa Susana Carvajal, dice, en Montecristi murió una persona de COVID, lo bañaron en la casa y ahora todos están contagiados. Es que eso, el protocolo para cuando la gente fallece, y aquí eso, eso ni, se, ni se está hablando de eso. De hecho hay centros que no entregan el, el, la el cadáver una vez, o sea, eso va sellado y es al cementerio. Ese canote era así, sacaban a las personas, usted puede ir con un número limitado de personas en vehículos y a sepultarle. Entonces lo bañaron, no se puede, dice en Montecristi, ocurrió esto. Y Mimi Rodríguez dice que pasó por el COVID, no pudo vacunarse y eh, que cuándo podrá vacunarse. Es importante con su médico porque dicen por el número por el anticuerpo, ¿no? Verifique con su médico eh, esa posibilidad. Es bueno que vayan los médicos internistas, los médicos generales, los médicos que están trabajando con COVID. Conozco a muchos los médicos neumólogos y que se haga las pruebas. Desde La Vega, Manuel Salcedo, Valverde, más bueno. Eh, a ver, yo yo me quedo atrás porque son muchos, son muchos los que están a esta hora de la mañana. Gracias a todos por estar esta mañana y me voy. Con otros temas, ahorita volvemos a contactar con ustedes, pero les agradezco mucho a toda la gente que está en cualquier parte del mundo a esta hora de la mañana viendo este programa. Ayer el Ministerio Público siguió una fase, la segunda fase diría, eh, de allanamientos de la operación Coral. Coral, allá en el, en el fondo del mar, con todas las especies. Por cierto, la caricatura ayer de Cristian Hernández. Estaba impresionante, le voy a decir a nuestra productora a ver si la encuentra. Es una imagen porque prohibieron eh, el, el buscar el, eh, capturar el pez loro y entonces las otras especies decían, deberían decir lo mismo de nosotros, las demás especies. Ahí tienen ustedes, son fincas, son propiedades, son edificios, son plazas comerciales son evidencia de cómo se enriquecía toda esta gente, que no es posible justificar que un militar, por ejemplo, con los salarios que gana un militar, llegara a tener ese nivel de, de concentración de bienes. La verdad es que yo me quedo mirando todo eso y pienso que ustedes en sus casas también, y uno piensa la codicia o el afán de, 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 de tener más, 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 más. Es un tipo de hambre que no se sacia y que al final no, no tiene buenos resultados, porque es gente que tiene familia, usted feliz, ¿verdad? La, gente, la mayor parte de la gente se conforma con solucionar sus problemas básicos, tener una casa, saber si se enferma, tiene una respuesta, incluso poder viajar, hacer una vida decente, ¿no? Pero ese cúmulo de bienes que es impresionante. Entonces, la primera señal en todas las instituciones públicas es, que alguien que entra con nada llegue a acumular tantos bienes. Se trata de 18 propiedades, son 18 allanamientos que realizaba ayer el Ministerio Público vinculados a este caso Wilson Camacho explicó en qué consisten estos allanamientos. Wilson Camacho es el director del PEDCA. De estos allanamientos es continuar con la operación coral y estamos procurando incautar bienes, o sea, en esta ocasión se están allanando varias fincas, algunas villas, casas, apartamentos y locales comerciales. Como habíamos dicho, la cantidad de bienes que ha manejado esta red de corrupción es sumamente cuantiosa. Y esta es una segunda ola de incautaciones que estamos haciendo para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario. Esa es la razón por la que estamos haciendo estos allanamientos y en la medida de que la investigación continúe. Y, y lleguemos a otras ocasiones, seguiremos operando en esta operación por acá. Apresamiento, apresamiento. ¿Cuántos apresamientos? ¿Cuántas personas han sido mío. Hasta el momento estamos incautando bienes y recolectando evidencia. Y los allanamientos están todavía en progreso. A medida de que los allanamientos se cierren, entonces podemos estar en condición de saber si por alguna razón se ha realizado arrestos. Es la recuperación de bienes, que tanto se ha hablado, la recuperación de bienes por parte del Ministerio Público, eh, en este caso propiedades millonarias. Ese cúmulo increíble. Saben que eh, ayer se conoció que la Contraloría General de la República ha iniciado una auditoría en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, CUSET. Como recuerdan, CUSET fue ampliamente mencionado en esta operación, en la Operación Coral. Es el órgano donde designaron personas que en realidad eh, cobraban un dinero, pero tenían que devolver una parte. Y debo decir que esta es una práctica que no, es solo, no solo se ha dado ahí o se ha dado en instituciones que ahora resultan en evidencia, sino hay instituciones donde esta práctica se hace. Y agradezco a la gente que escribe para decir. Este es un momento diferente, yo creo, y tienen que entenderlo la gente, porque la gente no coge pausa. O sea, usted ve a un mayor general preso, detenido, enfrentando a un tribunal por, por unos hechos como este, y usted vende prueba PCR a viajeros. Usted no vio que el tiempo no está para eso. O sea, es increíble, la gente como que no ve. Entonces, es en diferentes instancias este tipo de cosas. Algunos dicen... ¿Será que hay eh, más corrupción? No es que esa corrupción, incluso cuando se denuncia, tiene unas consecuencias. Esto no había pasado antes. La Contraloría General de la República, investigando, eh, CUSED, haciendo esa auditoría, pero a solicitud de las mismas autoridades. Yo creo que tienen que encaminarse, sobre todo militares profesionales, personal profesional del Estado Dominicano, una modernización de los instrumentos de esas entidades, sobre todo de la nómina. Y ahora yo quiero referirme al tema, eh, por lo que me escribía alguien desde la provincia Peravia, dice, yo estoy aquí en Bani, pendiente. Quiero referirme a un tema que he dicho, que para mí es eh, un poco triste abordarlo porque... Quizás uno no puede entender que se, se, se haga negocios con todas las cosas, con una propiedad, con una nómina. Eso es ofensivo, eso es vulnerar la ley, pero hay tipos de negocios que es como el límite. Esa es, por ejemplo, las vacunas y las pruebas PCR. Yo quiero recordar que cuando comenzó eh, la pandemia en República Dominicana hubo una oportunidad. En que las autoridades de salud convocaron a una reunión al Ministerio Público. Hubo una reunión donde asistió la Procuraduría General de la República para mandar una señal de que se iba a estar atentos a cualquier tipo de vulneración, de intromisión o de gesto que, sub, que se pudiera so, sospechar o sostener que había actos de corrupción vinculados a, a, esta, a este quehacer. La. La verdad es que el Ministerio de Salud Pública envía un documento, ha enviado varios documentos, yo tengo casi todos, al personal de salud de las diferentes dependencias, las direcciones provinciales de salud y áreas de salud, con el tema de las vacunas y con el tema de las pruebas PCR. La provincia de Peravia no ha sido la excepción. La provincia de Peravia recibió la documentación y vamos a mostrar alguna. Y comenzamos con la primera, donde están las directrices provinciales, las directrices que regían para la realización de pruebas. Directrices para el uso de pruebas de antígenos para COVID-19. También cartas donde eh, se les dice básicamente que las pruebas eh, no son para uso de personas que van de viaje o van a realizarse algún procedimiento médico quirúrgico. Yo he compartido con nuestra productora una serie de documentos. Quiero, por favor, que me acompañe. Voy a ir explicando cada uno de los documentos. Lo que haré será ajustarme al documento y luego le cuento lo demás. Son 18 documentos. Tenemos muchos documentos, tenemos muchos pasaportes, tenemos muchas evidencias de lo que vamos a decir aquí en este momento. Pero quisiera hacerlo en ese orden, por favor. Me pueden decir y vamos con el primero. Ponemos. Eh, bueno, empezamos casi como que por el, por el último. Eh, no sé si es posible eh, rectificar. Esta es eh, la designación de dos funcionarios, pero no, no parte de lo genérico. Esa es la última que mandaba. Yo quisiera ir exactamente a la inversa: que el documento con el que comencemos, ¿es posible? ¿Es posible eso si no venga conmigo? Sea con el primero que mandé. Eh, directrices para el uso de pruebas. Vengan conmigo, por favor, porque esa no es. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Estas son las directrices del Ministerio de Salud Pública que fue enviado al personal de salud de las direcciones provinciales y de las áreas de salud. Esta, este documento que ustedes están viendo en pantalla establece cómo se indica la prueba, cómo se toma todo, cómo se hace. Dice notificación, registro de resultados solicitud y entrega de pruebas como hace cada una de las entidades de las direcciones provinciales. Cuando se realiza una prueba PCR pagada por el pueblo dominicano en una dependencia de salud pública, no es solo, no tiene solo el propósito de realizar esa prueba. Esa prueba tiene el propósito además de que si esa persona resulta contagiada, se trabaje el núcleo, el entorno y se pueda tener una idea en el departamento de epidemiología del Ministerio de salud pública. Seguimos con el siguiente documento. Esto se lo muestro solo para que ustedes vean. Ese es el documento que ellos remitieron. Lo que están mirando ahí, si le pueden hacer un acercamiento, no sé si es posible, es una tabla que establece el número de pruebas que están mandando desde el Ministerio de Salud Pública a cada una de las direcciones provinciales. Por ejemplo, el Distrito Nacional Área Cuarta recibe 1.825 pruebas. El Distrito Nacional Área Quinta recibe 1.825. Área Sexta, 1.825. ASUA recibe todas las semanas 750 pruebas. Todas son por semana. 750 pruebas. Bauruco recibe 1.050 pruebas semanales. Barahona, 1.050 pruebas. Dajabón, 750. Duarte, 875. Elías Piña, 700 pruebas semanales. El Ceibo recibe 825 pruebas semanales. Espaillat recibe 1.400 pruebas semanales, Independencia recibe 700 pruebas semanales, La Altagracia 1.750 pruebas semanales, La Romana 750 y así, Puerto Plata recibe 1.550. Entonces, la provincia que nos toca a nosotros hablar es la provincia de Peravia. En la provincia de Peravia reciben 825 pruebas semanales. ¿Qué significa eso? Que con esas pruebas tienen que resolver eh, las demandas de aquellos pacientes sospechosos de COVID-19 que van a un centro, a la, de, a la Dirección Provincial de Salud, a hacerse una prueba COVID. Nosotros lo vemos aquí y en un momentito Johnny Ramírez va a estar directamente desde el Ministerio de Salud Pública, donde están tomando las pruebas PCR para que ustedes vean. La gente llega y se organiza. Entonces, si usted distrae esas pruebas... Si usted ocupa esas pruebas en otra cosa que no es para la que fueron decididas, esa es la primera falta. O sea, esas pruebas son para las personas, para el pueblo, para el pueblo de Baní, para Villa Sombrero, para todas las comunidades de Baní, para toda esa gente, para todas, para todo Baní, solo dispone de 825 pruebas a la semana. No es que tienen pruebas eh, a lo loco, no, 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 son 825. 825. Entonces, eso duele más, ofende más, lastima más que se tomen unas pruebas de esas, de esas 825 que es para toda una provincia y usted la destine a otros fines lo que ha pasado hasta ahora es que todos los días llegaban viajeros a la dirección provincial de salud de la provincia de Peravia contrariando las directrices del ministerio que están escritas viajeros que además pagaban por recibir esas pruebas eso está más que demostrado y en el día de ayer el ministerio público fue Hizo una inspección, se ha incautado de bastante documentación, según lo que tengo entendido, pero además hay documentación ya disponible. Nosotros hemos estado trabajando en este tema por poco más de dos semanas. Hemos consultado a diferentes dependencias públicas. Eso nos pone en la condición de saber, no solo que esos viajeros se hicieron esas pruebas, sino que esos viajeros se subieron a los aviones. Tenemos sus números de vuelos y tenemos sus identidades. Tenemos sus pasaportes. Y son muchos. Hay días en los cuales se podrían hacer 30 pruebas a viajeros, 40 pruebas a viajeros, 25 pruebas a viajeros, que se agolpaban allí y era un acto público. O sea, todo el mundo lo sabía. Seguimos con el siguiente documento, porque en ese se establece básicamente la, el siguiente mandato. Estimados directores provinciales y de áreas de salud, este es un correo que se mandó por parte de salud pública a los coordinadores y encargados de vigilancia epidemiológica, y donde le establece cada, cada, claramente en ese punto número 3, dice, las pruebas antigénicas que se asignan a la Dirección Provincial de Salud no son para uso de personas que van de viaje o que van a realizarse algún procedimiento quirúrgico. O sea, eso estaba claro. Y este documento se le mandó a todas las direcciones provinciales. Lo que ha ocurrido en la provincia de Peravia, yo no descarto que haya ocurrido en otras provincias del país. Debo decir que tenemos informes preliminares de al menos dos direcciones provinciales más. Como no tenemos las pruebas en nuestras manos, en el caso de Peravia sí le tenemos, no las citamos por su nombre. Seguimos con el siguiente documento. Ese es el número 3, sigue hacia adelante, es la misma. Perfecto, miren ese resultado que ustedes ven ahí. Yo quiero que vengan conmigo antes de poner ese para explicarle de qué se trata. Cuando usted va a una dirección provincial de salud, a usted le hacen una toma de muestra, es decir, le toman la muestra y esa muestra es enviada donde Salud Pública realiza las pruebas PCR en el Laboratorio Nacional Doctor de Fillón. El tipo de, digamos, cuando se certifican esos resultados, eso tiene unas características, ese documento lo tenemos. Pero ¿qué pasó en la provincia de Peravia? Lo que pasó en la provincia de Peravia es que personal interno del Ministerio de Salud Pública decidió que los resultados lo daban ellos. Y el resultado para un viajero era siempre negativo. De modo que en el día de hoy podemos decir que tenemos... La verificación de que en al menos 10 casos que se entregaron resultados previos, posteriormente los resultados del laboratorio decían que eran positivos a COVID. ¿Qué significa eso? Que María dice, yo voy a viajar a Nueva York, yo necesito una prueba, yo voy a la dependencia de salud de Peravia. Una persona ahí me entrega un resultado negativo y me toma la prueba. Pero, como yo quiero ese resultado rápido, se resuelven y me dan una certificación negativa que dice: Póngame ese documento, Dirección Provincial de Salud. Arriba está. He tapado esa parte donde está ese papel blanco, lo que oculta es el nombre y la identidad de la persona, porque no voy a dar identidades de los beneficiarios, de los viajeros. Ahí está su identidad, ahí está su teléfono, ahí está su fecha de nacimiento. Ahí está su número de cédula, su número de pasaporte, ahí está su edad. Como ustedes ven y se pueden acercar, en este caso, un funcionario que en todos los casos que he encontrado es la misma firma, entregaba, dice epidemiología de campo, eh, entregaba estos certificados, al, eh, entregaba estos certificados diciéndole que el resultado era negativo negativo, decía unidad de seguimientos a pacientes COVID-19 en la provincia de Peravia. Esto es una situación eh, en la cual hemos verificado que hay diferentes tipos de situaciones. Les voy a decir, le daban estos resultados que dice que es negativo. En algunos casos, esas personas, sus, sus pruebas, sus muestras, se mandaban al laboratorio nacional y salían luego positivas. En al menos 10 tenemos detectado COVID y en otros casos no se llegaron a mandar. Era un invento y eso es totalmente irregular. Vamos con la siguiente imagen. La siguiente imagen que les voy a mostrar es de los viajeros concentrados. Paso a la siguiente, seguimos de una vez, lo vamos a hacer. Esto es la dirección provincial. Esta es una señora, la pongo porque está de espalda, es una viajera que fue, le dieron sus resultados. Yo haciendo el acercamiento, aquí no se ve tanto, no la he querido, pero se pueden ver incluso los, los datos, es su resultados de COVID. Seguimos hacia adelante. Siga. Ahí está con su pasaporte. Era con su pasaporte porque es para viajes. Seguimos. Era un área especial. Ve, con su pasaporte. Seguimos hacia adelante. Seguimos hacia adelante. Segui ese es el este es el, el modo. Estas son jóvenes que están ahí concentrados. Esto era todos los días. Seguimos. Todos los días. Esta es, ahí está claro el firmante de esto, que no es una persona autorizada. De hecho, tenemos la designación que le hace el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es su nombramiento y su cargo? No era para eso, eso tenía que salir del Laboratorio Nacional. Esa prueba que ustedes ven ahí, esos resultados que dice detectado, ese es el formato en el cual la, el Laboratorio Nacional emite los resultados para COVID-19. Ustedes ven ese que dice ahí detectado, ya ese se le había dado previamente uno de que no tenía COVID. Las implicaciones que tiene esto son muy graves, porque ¿qué significa eso? Que República Dominicana está entregando un documento, una autoridad competente diciendo que alguien no tiene COVID, esa persona se sube a un avión y esa persona viaja a Estados Unidos. Nosotros sabemos, hemos conversado con eh, personas informadas desde Estados Unidos por fuentes estadounidenses que desde República Dominicana han llegado en algunos vuelos, han llegado personas con resultados negativos que posteriormente han dado positivas a COVID-19. ¿Qué podrían pensar? Que quizás aquí no éramos rigurosos, que quizás se cometió una falla, se podría pensar. Nadie podría quizás imaginar que esto era una cosa deliberada y actuada como se estaba haciendo en la Dirección Provincial de Salud de Peravia. Esto es muy grave. Y puede tener una consecuencia sobre todos nosotros. O sea, si mañana vamos a viajar, ¿qué credibilidad tienen nuestros documentos? Por eso ustedes ven que aquí los peloteros de grandes ligas, los muchachos, cuando van, le piden hasta, hasta el acta de nacimiento y su acta de función del bisabuelo. Porque eh, nos hemos acostumbrado a que nuestros documentos tengan trampas. Entonces, ¿Podrías entenderlo? Por, ¿Cómo con las pruebas de, de COVID-19? ¿Cómo con un tema de salud pública? ¿Cómo con un tema que afecta a otras personas? Eso no es posible. Entonces, eso estaba ocurriendo en la Dirección Provincial de Salud. Hemos remitido desde este programa una comunicación a la Embajada de los Estados Unidos. Estamos tratando de tener, de alguna manera, hay un departamento que eh, ha trabajado en República Dominicana, de hecho tiene oficina el CDC para conocer si se tenía conocimiento se tuvo algún reporte porque debieron recibir algún reporte desde Estados Unidos que a la llegada de viajeros hubiese alguno que estaba negativo pero en realidad era positivo con los resultados tenemos otros documentos le comparto rápidamente porque en esto eh, debo decir que nos hemos documentado para poder eh, tener estos datos esta documentación que ustedes están viendo ahí esa carta del Ministerio de Salud Pública se trata de la designación que se hizo de dos personas que están, eh, que laboran en ese ministerio, en la Dirección Provincial de Salud del de municipio Peravia, que tienen unas funciones muy claras. Ahí dice, comunicación, un cordial saludo a la parte interesada por este medio. Le hago constar que el señor Jorge Luis Martínez Rosario desempeña el cargo en esta de Peravia como encargado del PAI, o sea, del programa de, de inmunización. Y la señorita Paula Karina Castillo-Báez desempeña el cargo de digitadora. Esos son los dos cargos. El encargado del PAI no es el firmante de ninguna manera de resultados de, de, de pruebas PCR. No, no testifica, no dice que es negativo, eso lo da el Laboratorio Nacional. Y para eso están las directrices que están ahí bien claras, y hacen los análisis. Va al laboratorio y eso viene y lo entregan a la persona. Eh, voy a compartir una imagen y menciono a esta joven digitadora porque hay varios casos en materia de vacunación donde se ha puesto a, a vacunar a personas que no son las enfermeras o los médicos o el personal sanitario. Miren esa vacuna. Miren, esa, miren eso, eso es vacunando. Es una persona que no está nombrada o designada para labores de este tipo dentro del ministerio de salud, específicamente en la dirección provincial. Miren ustedes, nada más, a, me están mirando a esta hora muchas enfermeras, probablemente médicos, ¿qué me dicen de esa manera de vacunar? Esta persona, lo que sí sabemos es que no está habilitada ni está designada por el Ministerio de Salud para dedicarse a vacunación. Seguimos con la otra imagen. Aquí está, el mismo procedimiento, ahí lo tienen ustedes, la forma en que se vacuna. O sea, hasta con eso, seguimos hacia adelante, hasta con eso. De verdad. Probablemente eso tenga mucho que ver con esto que ha ocurrido. Hay un asunto, yo creo que eh, una de las, una de, las eh, de las instituciones que uno tiene como esa sensación de que hay dificultades es el Ministerio de Salud, por la estructura que tiene, por cómo ha sido hasta ahora. Nosotros hemos tenido tres, tres ministros de salud en pandemia, dos en este gobierno. Hemos tenido eh, denuncias del Ministerio de Salud. Hemos tenido situaciones que hacen a uno pensar qué está pasando. Y el tema de la verificación en las provincias es fundamental. Es fundamental. Yo no puedo decir que la, los datos que recibimos hasta esta hora sugieran de alguna manera que hay un involucramiento desde el Ministerio Matriz con lo que ha pasado en, eh, en Peravia. Pero sí que de alguna manera la supervisión ha fallado. El Ministerio de Salud paga un dinero, es como una dieta, a los equipos de vacunación. Esa dieta, es el último documento, por favor, que es un cuadro, son 500 pesos por día. Equipo de vacunación está integrado por un vacunador, registrador, promotor y ayudante de vacunación. Tienen 500 pesos por día. El supervisor de vacunación, 750 pesos. Un supervisor tiene el propósito, eh, tiene el promedio de cinco equipos de vacunación en responsabilidad. Eh, coordinadores de vacunación son 900 pesos por día. Un coordinador de, por municipio y para municipios de gran densidad poblacional de coordinadores. Toda esta gente cobra un dinero en efectivo. Y conductor-chofer se le dan 400 pesos por día. Al principio, cuando esto empezó, que empezó la jornada de vacunación. Eh, salud Pública pagaba esto con cheques dirigidos a los eh, directores provinciales a estas áreas. Eh, eso fue cambiando y en este momento llega dinero en efectivo, por ejemplo, es lo que tenemos entendido. Y entonces hay todo, todo un, un hacer con eso y por eso podríamos estar encontrando en algunas provinciales de salud personas que no son las calificadas porque se supone que hay una dieta y personas que no son ni enfermeras ni son médicos poniendo vacunas. Yo lamento muchísimo y esto debe aclararse. El Ministerio eh, de Salud Pública tiene, digamos, que las posibilidades y el camino y las vías para saber lo que estaba ocurriendo en Peravia, donde se ha abierto una investigación a cargo de la Procuraduría General de la República. Aquí tengo el DPC, el DPC Dirección Provincial de Salud, DPC de Peravia. Tiene un chat común. Un día dijo un médico en ese chat, vamos a ser más serios con eso de la vacuna y las pruebas de COVID-19. Dejemos de estar improvisando y actuando alocadamente, que no somos tontos, ni que quieran aprovechar de, de nuestra nobleza, por si acaso creen que aquí no se sabe lo que hay. Con eso ya todo el mundo sabe lo que hay, por eso lo digo. Dice, y dice más cosas. Dice, sí al proyecto de ley y si, y si hay que meter gente presa. Hay que hacerlo, que la ley es la ley, hasta el final. O sea, eso era, eso, se, estaba, eso fue en el chat donde están todos los médicos, el personal de salud, debates de este tipo. Nosotros vamos a continuar con este tema. Sabemos que eso tiene unas implicaciones que están en manos de la Procuraduría General de la República y que el Ministerio de Salud tiene que asegurar algún modo de, de verificación para que estas cosas no pasen para que estas cosas no ocurran, pero que sepa la población de Baní, el pueblo de Baní, que tiene unas pruebas que llegan destinados a sus ciudadanos y que no pueden ser desviadas. Y quiero decirle a la gente que hace eso, en cualquier dependencia del estado, este es un tiempo diferente. La gente denuncia, e incluso aquellos que se benefician en un momento determinado, que reciben una prueba, dicen ¿y por qué yo tuve que pagar? Pero dijo el ministro en la televisión que es gratis. Eso es lo que pasa. Y dice mire, a mí me cobraron una prueba en tal sitio. O a mí me pasó esto. La gente está en eso. Este no es un buen tiempo para, para hacer este tipo de invento. Junior, Junior eh, está en salud pública. Hoy hemos querido ver cómo es ese procedimiento de fila precisamente para recibir las pruebas PCR. Ya sabemos que cada, eh, cada, de, cada una de las de las áreas de salud en el Distrito Nacional y Santo Domingo reciben poco más de mil pruebas semanales. Vamos a ver eh, lo que nos cuenta. ¿Cómo está en est a esta hora de la mañana esta gente haciendo fila? Haciendo fila. Cuéntanos tú cómo va ese proceso, Jonathan. Gracias, Edith. Buenos días para ti, y para todos los televidentes del día. Eh, nos encontramos en el parqueo del Ministerio de Salud Pública a mis espaldas y aquí hay una extensa fila de ciudadanos que buscan realizarse la prueba PCR. Hay un camión en, estacionado en el parqueo de salud pública donde la gente accede y allí se le toma la muestra y se le realiza la prueba PCR. Pero vamos a ver, vamos a dejar que sean ustedes los televidentes y Edith, que veas cómo está fluyendo ahora mismo la cantidad de personas, toda una cuadra del Ministerio de Salud Pública aquí en la Avenida San Cristóbal de personas de distintos niveles sociales esperando para tomarse la muestra, para hacerse la PCR ante la situación que está viviendo el país con un repunte del COVID-19. José Cruz, nuestro camarógrafo, nos va a ayudar con un paneo de lo que está sucediendo. Ya la gente está en fila, está esperando para acceder a la carpa que les mencioné, para tomarse la muestra y hacerse la PCR. Pero esto ocurrirá a partir de las 8 de la mañana. Hay dos ubicaciones aquí alrededor del Ministerio de Salud Pública, un camión que está parqueado en el, valga la redundancia, en el parqueo del Ministerio de Salud Pública, y hay otro que está en la avenida Tiradentes, casi esquina San Cristóbal, frente al Partido Reformista. Ahí hay dos ubicaciones, las dos ubicaciones están repletas de personas que esperan, aguardan para tomar un turno, Edith, televidentes, y hacerse la prueba PCR. O sea que no es difícil, Edith, confirmar los datos que tú mismas ofrecías hace unos minutos de que la ocupación está en un 86% en los distintos centros de salud del Gran Santo Domingo. Bueno, creo que con esta muestra que ves en pantalla, que ven nuestros televidentes de la gente en busca... De la PCR, que no necesariamente, bueno, pues están positivos, pero sí eh, hay sospecha y por eso han acudido aquí a estos centros de realización de pruebas PCR para entonces hacerse este eh, análisis. Esta es la situación. Edith, si tienes alguna pregunta, la gente está un poco renuente a, a no. expresarse, a hablar ante los micrófonos. No, bueno, no. Eh, tranquilo. Pero sí. No, eh, yo, yo nioro. Además, eh, no, 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 es seguro para ti porque eh, tomando en cuenta, mantén la distancia, verdad, de que son personas que están sospecho claro. sospechosas. En muchos casos, incluso, solo lo buscan con fines laborales y ya tienen confirmado COVID. Muchísimas gracias. Tú decías es, eh, de esta es. gran, eh, esta gran cantidad de gente. Tú has estado ahí en dos ocasiones. Siempre eh, la misma cantidad, mucha gente acudiendo a, a realizarse la prueba. Una cuadra, una cuadra completa. Eh, me voy a trasladar Edith hacia el otro camión Ajá. para que conectemos de nuevo y ver la situación que es similar a la que vemos aquí. Te agradezco Junior, gracias por estar. Volvemos contigo un ratito entonces. Regresaremos con Junior Ramírez un poquito más adelante. Así se hace en la fila. Entonces, cada dirección provincial de salud recibe pruebas PCR y he dado los números. En el caso de eh, el área de salud donde vemos estas son 1825 pruebas semanales. En el caso de Paravia son 825 pruebas semanales. Así es la cosa, las pruebas que además la gente está teniendo mucha dificultad porque como ustedes saben, una prueba en el sector privado cuesta hasta 5000 pesos. Cuando las pruebas cuestan menos de 10 dólares a nivel internacional, eso muestra una incapacidad grandísima para regular ese tipo de negocios. Es como si el que, el que vende ropa o el que vende zapatos, que se podría entender, usted dice, bueno, lo compras. Yo ese zapato lo compré en 10 dólares en China, pero te lo vendo aquí a 100. Pero no, son pruebas en materia de salud. Eso es increíble que no se haya podido regular eso. Entonces la gente está pasando trabajo y va a las direcciones provinciales de salud, pero no puede ocurrir esto, que las pruebas sean para viajeros. Eso no puede pasar. Señores, voy a ir a la pausa. Cuando regrese, tenemos más. Tenemos hoy dos invitadas. Hoy conversamos de una marcha de la que queremos darle cuenta y además vamos a hablar de una investigación que se hizo con un pequeño grupo o un grupo significativo, una muestra de ciudadanos dominicanos que recibieron la vacuna. A ver qué ocurrió con ellos después de ponerse la segunda dosis cuando le hicieron los análisis. Tenemos eso y más en el contenido del día de hoy. Gracias a los que están en el chat y están cooperando y colaborando. Ahorita les veo. Regresamos de una vez.